Con el propósito de mejorar la imagen urbana, la autoridad de San Marcos que dirige Tomás Hernández Palma, junto a su equipo de trabajo, dieron el banderazo de inicio a la pavimentación a base de concreto hidráulico de la Avenida Aldama de la Comunidad de Las Vegas, obra que comprenderá de 190 metros lineales de pavimentación, introducción de redes de agua potable y drenaje. Esa calle que estaba destrozada, estaba destrozada y que hoy lo que buscamos es justamente generarle condiciones de urbanización adecuada. Eh, casi 190 metros lineales estamos construyendo. Si hablamos de cuadras, son dos cuadras, dos manzanas que está eh, considerando en una primera etapa, y que eh, estamos consider pensando que en 20 días la estamos concluyendo. Una calle que le estamos colocando, desde luego, nueva tubería de agua, nueva tubería de drenaje. Agregó que en la localidad de Las Vegas... Llevan a cabo varias acciones como la pavimentación del acceso a la preparatoria número 21, la construcción del cerco perimetral de la escuela secundaria Rubén Mora, rehabilitación del colector principal de drenaje, entre otros trabajos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.